Thank you.
Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Disculpen los minutos de retraso. Y bueno, vamos a continuar con e iniciar este nuevo compañerismo de este nuevo día y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde nos guíe esta lectura que vamos a iniciar. Muchas gracias, Padre Celestial. Nos sometemos ante ti una con reverencia, Padre amado, con respeto. Porque esta palabra que tú nos has enviado, comida especial de águila, Señor, nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad. Muchas gracias por este privilegio, Padre amado. Iniciamos este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de los gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Y permite entrar rápidamente en la escena, Señor. Gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje, ya hemos iniciado el día de ayer. Se titula La Señal, servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 8 de marzo del año 1964. Vamos a continuar en los párrafos 11, dice. Ahora, entonces el adorador, al ser visto debajo de esta sangre, mostraba que él había cumplido con la petición de Dios y estaba identificado. La señal mostraba que él estaba identificado con el cordero inmolado que Jehová había requerido. La obra estaba consumada. ¡Qué tipo tan perfecto hoy de Cristo y el creyente! Cuando la señal es desplegada al creyente, entonces eso muestra que ha sido aceptado y que la obra ha sido hecha. Entonces, la sangre era una señal de identificación, la sangre misma. El animal sangraba, moría y su sangre estaba sobre la pared. Ahora, vida animal era lo que estaba en la sangre. Y la vida está en la sangre, sabemos eso, la Biblia lo dice y la ciencia lo prueba. La vida está en la sangre. Así que, por lo tanto, cuando el animal era sacrificado y la vida era separada del animal, la sangre, tenía que ser la química de la sangre para representar la señal. Porque la vida que estaba en la sangre no podía volver sobre el creyente porque era la vida de un animal. Y la vida de un animal y la vida de un humano son completamente diferentes. No hay nada en ello en lo absoluto. Si usted toma la sangre de un animal y la mete en usted, usted morirá. Así que vea usted, nosotros es una vida diferente la que hay en la sangre animal a la que hay en la sangre humana. Por cuanto el humano tiene un alma, el animal no tiene alma. Amén. Párrafo 12. Miren. Por lo tanto, la sangre en sí, entiendan esto, la química roja,
Los componentes químicos de la sangre tenían que mostrarse sobre la puerta como una señal de que el cordero ya había muerto, porque la vida del cordero no podía volver sobre el adorador humano. Pero hoy eso era únicamente un tipo. Hoy día no es la química de la sangre del Señor Jesús, nuestro cordero, pero es la vida que estaba en la sangre, la cual es del Espíritu Santo. Ella regresa y es la señal de que nosotros hemos aceptado e hicimos exactamente lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Y entonces, al tener la señal, estamos identificados con nuestro sacrificio. Es perfecto. No veo cómo algo pudiera estar más claro. Ven, párrafo 13, la única manera en que alguien podía saber que esa casa estaba también bajo la sangre era porque la química de la sangre estaba sobre las puertas. Ellos pasaban, el ángel de la muerte tenía que mirar y ver la sangre. Ahora, nuevamente, eso era un tipo del Espíritu Santo. Ahora, vean, la sangre literal de Jesucristo no podría venir sobre cada uno de nosotros, debido a que él simplemente tenía cierta cantidad de sangre en su cuerpo. Y ya goteó de su cuerpo y cayó a la tierra hace 2000 años, pero no era para ser por señal. La vida que estaba en la sangre era la señal ahora. Se los probaré en un momento, por la Biblia. Es la señal que hace venir sobre cada uno de nosotros para mostrar que hemos sido identificados con nuestro sacrificio y hemos cumplido el requisito de Jehová. Pedro dijo en el día de Pentecostés: arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llamare. Vean, no mostrándoselo solamente a ellos, para tantos como el Señor vuestro Dios llamare. Hay muchos que piensan que son llamados, pero todos a los que el Señor llame, a los que antes él conoció, llamó a todos los que él llamó, justificó. A todos los que justificó, glorificó, la cosa ya está concluida. Y entonces cuando uno ve a una persona que no cree que el Espíritu Santo es para hoy, ¿ven lo que ellos están haciendo? Ellos están negando la señal que es el símbolo mismo de que usted está conectado con su sacrificio. ¿Ven lo que quiero decir? Es muy sencillo si usted lo mira en la manera como Dios lo tiene escrito aquí mismo. La sangre nos llevaba y éramos. Muestra el símbolo del Espíritu Santo que es la vida. Párrafo 15. Ahora, la vida animal no podía volver al humano debido a que no podían coincidir. La vida animal no tiene alma en ella. La vida humana tiene un alma. El animal no sabe que está desnudo. Él no conoce entre el bien y el mal. Él simplemente, él tiene un espíritu, pero alma no. Ahora, recuerden que el alma es la naturaleza del espíritu, por supuesto. Ahora observen, pero entonces cuando la vida de nuestro sacrificio, Jesucristo, cuando su sangre fue derramada, él era Dios, contenido en un hombre. Ahora, él descendió de ser Jehová para identificarse a sí mismo como un ser humano, para tomar sobre sí mismo la forma de hombre, para identificarnos a nosotros con él. Él era el Cordero de Dios y por dentro de él, donde la sangre. Ahora, yo sé que alguien dice, él era de sangre judía. Ustedes oyen a los judíos decir eso. Él no era de sangre judía, ni tampoco era de sangre gentil. Él era la sangre de Dios. Él no tenía ni judía, él no era ni judío ni gentil. Él era Dios. Una virgen concebirá. Ahora, yo sé que muchos de ustedes y los protestantes piensan que el óvulo era de María y la hemoglobina que viene, la vida viene en la célula de sangre, porque una gallina puede poner un huevo sin haber estado con el macho.
pero no saldrá del cascarón porque no es fértil. La vida viene del torrente sanguíneo, lo cual viene del sexo masculino. Pero en este caso no hubo sexo masculino. Así que la vida que está en la sangre tenía que venir de Dios solamente, y Él creó una célula de sangre en el vientre de María. Dios mismo, el Creador mismo, creó una célula de sangre. Ahora miren, ellos dicen, bueno, era el cuerpo. María tenía el óvulo. No, señor, ella no tenía ningún óvulo. Si fue un óvulo, ustedes no pueden obtener la esperma sin una sensación. Y si ella tuvo una sensación, ¿qué tienen ustedes a Dios haciendo? Él creó tanto el óvulo como la sangre. Eso es exactamente lo que Él era. Nosotros palpamos a Dios, dice la Biblia, 1 Timoteo 3:16. Sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Nosotros le palpamos con nuestras manos. Ese cuerpo era Dios. Claro que sí. Él era completamente Dios en forma de ser humano. Párrafo 17. Ahora, notamos en esto que esa célula de sangre, al ser rota, eso liberó a Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, cuando ningún otro podía hacerlo, más nada podía hacerse. Se requirió de esa sangre santa, Él mismo. Dios tuvo que bajar y llegar a ser hombre para sufrir su propia ley. Si Jesús fue solo un profeta, un hombre separado de Dios, entonces Dios es injusto. Si yo dijera que el hermano Grant muera por algún pecado por el cual debiera morir Billy, u otra cosa, alguna pena, eso sería injusto. Si yo hiciera que mi propio hijo muriera por una pena que yo hubiera pronunciado, aún no sería justo. Solamente hay una justicia que yo podría hacer, y es tomar sin su lugar, si es que yo quiero salvarle a él. Y Dios tuvo que hacerse carne para poder ocupar el lugar del pecador. Dios manifestado en carne, nada menos que Dios mismo. Ahora, ahí estaba Él manifestado en carne para quitar los pecados del mundo. Y Él se identificó a sí mismo en nosotros para que nosotros pudiéramos estar identificados en Él. ¿Pueden ver el propósito de esto? Párrafo 18. Ahora, vemos nuestra identificación con nuestro sacrificio. La vida del sacrificio en nosotros, que es el Espíritu Santo, cuando esa célula fue rota, liberó a Dios, que Él había santificado a un pueblo con su propia sangre y puso a Dios en el hombre nuevamente. Dios en ustedes, vida eterna. Y cualquier erudito de griego sabe que esa palabra, vida eterna, viene de la palabra Zoe, Zoe, que significa la propia vida de Dios. Correcto. La única manera en que usted puede alguna vez tener vida, hay una sola forma de vida eterna, y esa es la propia vida de Dios en usted. Ven, entonces usted tiene vida eterna porque Él es el único eterno que hay, y nosotros somos los atributos de sus pensamientos antes de que hubiese un fundamento del mundo o cualquier cosa. Todo esto es solo su pensamiento, y nosotros somos el despliegue de lo que eran sus pensamientos. Párrafo 19. Y él tuvo que bajar para poder quitar el pecado, mas nadie podía hacerlo. No había nadie digno que pudiese hacerlo. Nadie sino Él podía hacerlo, y lo hizo. Y entonces, cuando esa vida fue liberada de ese cuerpo, hombre, que era el Hijo de Dios, su poder creativo hizo un edificio, como cualquier contratista, construyó el edificio al cual Él mismo se mudó. Dios hizo eso. Y entonces, cuando esa vida fue quitada, la sangre, la química de ella, fue derramada sobre la tierra.
Sí, como la de Abel se derramó sobre la tierra. Y de esa sangre salió el Espíritu Santo de Dios que fue enviado a los hombres en el día de Pentecostés para ser identificados con el sacrificio que murió por ellos. No hay otra forma en el mundo en que podamos captarlo, una señal positiva. Párrafo 20 por último. Miren, si usted fuera culpable de muerte y supiera que va a ir a la silla eléctrica, y recuerden, rechazar, escucha Dallas, rechazar la sangre de Jesucristo, la señal de su sangre. Si ustedes la ven y la rechazan, van a tener que encarar el juicio con la sangre de Él en las manos de ustedes. Pecador, miembro de iglesia, recuerde eso. ¿Qué tal si Lee Oswald hubiese podido en esos pocos días, y sudando así delante de la Corte Suprema que él tuvo que encarar, y sabía por haber matado al presidente que no habría ni siquiera una pizca de misericordia? ¿Cómo debe haberse sentido ese hombre? Debe haber sido una cosa horrible. Él nunca pudo afrontarlo porque el otro individuo lo mató de un disparo. Pero imagínense estar allí sentado delante de una Corte Suprema airada, con la sangre de su prójimo en las manos de uno, el presidente de los Estados Unidos. Esa sería una cosa sencilla para ustedes que pasan por alto la sangre de Jesucristo. Cuando ustedes tengan que comparecer ante los tribunales de Dios, usted espera allí sudando cuando sabe Oswald no podía sino abandonar esta vida por causa de él. Pero Dios lo separará a usted eternamente de su presencia. Será una cosa horrorosa. Noten. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Señal, el servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 8 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La Señal. Párrafo 21. Si usted tuviera que comparecer ante las cortes por ser culpable, usted buscaría el mejor abogado que pudiese encontrar. Cualquiera lo haría. Y cualquier hombre que nace en este mundo, a mí no me importa de qué hogar tan bueno él haya salido, él es culpable de la sangre de Jesucristo hasta que haya aceptado el perdón de ella. Y la única forma que usted sabe que el perdón es correcto es cuando la señal es puesta sobre usted. Y usted tiene la señal. Noten, usted es culpable. Y buscaría el mejor abogado que pudiese encontrar para que defienda su caso. Y si yo fuera a ir al juicio de Dios, yo no quiero a ningún sacerdote, no quiero a ningún hombre. Yo quiero el mejor abogado que pueda encontrar para que defienda mi caso. Permítame decirle esto, mi amigo cristiano. Nuestro abogado también es nuestro juez, y nuestro juez llegó a ser nuestro abogado. El caso queda resuelto una vez que recibimos su perdón. Amén. El juez mismo bajó y llegó a ser el abogado. El abogado y juez es la misma persona. Dios se hizo hombre para que él pudiera justificar al hombre por medio de su propia muerte que él puso sobre él. Aleluya. Eso quiere decir, alabado sea nuestro Dios. Él merece toda alabanza. Nuestro juez y nuestro abogado es la misma persona. Amén. El Espíritu Santo es la señal de que nosotros hemos sido perdonados. El caso está cerrado. Para todo hombre y mujer que verdaderamente ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, él ha sido probado. Él está identificado con su abogado, con su juez, con su sacrificio. Y la señal que él tiene en su posesión muestra que su viaje a la gloria
está pagado. Amén. Todo ha terminado. Él tiene esa señal. Es suya. El bautismo del Espíritu Santo, el cual es el testigo de la resurrección de Jesús. Amén. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. Esa es su identificación. Usted tiene la señal. Ahora, si usted no tiene esa señal, no entrará. Usted debe tener la señal. Ese es el precio requerido. Cuando viere la sangre es la señal. Cuando viere la sangre, pasaré de vosotros. Ustedes deben tener la señal. Si no la tienen, pues no entrarán. Ustedes tienen que tener la señal. 23. Si la señal no era desplegada, si la señal no era mostrada aquí abajo, el pacto ni siquiera entraba en efecto. Usted dice, pues mire, hermano Branham, espérese un momento. Esa es la pura verdad. La señal estaba por encima del pacto, porque Israel tenía un pacto de ser circuncidados y cualquier judío podía salir y mostrarle a cualquier persona, yo puedo probarle que estoy circuncidado, yo soy judío. Y yo estoy circuncidado de acuerdo con el mandamiento de Jehová. Pero sin embargo, eso no lo exoneraba a él. Si la señal no estaba allí también, él debía desplegar la señal. ¿Lo captan? La congregación dice amén. La señal tenía que estar allí de todos modos. Y si usted está en el pacto, si cualquier judío decía, yo no voy a poner ninguna sangre sobre mi puerta, yo puedo probar que soy un judío del pacto, el ángel de la muerte se lo llevaba. No importa cuán leal era él, lo buen miembro de iglesia que era, cuántos diezmos pagaba, cuánto decía que creía en Jehová. Jehová requería esa señal y él la requiere hoy también. Tiene que estar, pues no hay otro camino debajo del cielo. No hay otro nombre dado de cualquier manera. No importa qué tan bueno, qué tan leal. Esa señal tiene que estar allí y desplegada. 24. La sangre. Usted dice, bueno, yo maté un animal y la puse en una jarra. La guardé aquí atrás. Eso no es lo que él dijo. Debe estar sobre el dintel y sobre la puerta. Tiene que estar desplegada. Y su vida tiene que mostrar que la señal está en usted. Oh, pentecostales, ¿qué pasa con ustedes? Cabello cortado, caras pintadas, hombres contando chistes sucios y demás. ¿Dónde está ese despliegue de la sangre de mi Señor Jesucristo, que es la señal del Espíritu Santo? Ustedes que tienen una apariencia de piedad y llamando brujería y todo lo demás a las obras de Dios, brujería, ¿cómo despliegan ustedes una señal? Ellos dicen, yo soy pente, a mí no me importa lo que usted sea, yo soy bautista, yo soy presbítero. A mí no me interesa lo que usted sea. Esa señal tiene que estar allí. Dios la requiere y nada más que eso. Usted dice, bueno, yo tengo un doctorado. A mí no me importa cuántos títulos usted tenga. Dios requiere esa señal y solo eso. Es una muestra que su pasaje ha sido pagado. Él no va a aceptar sus credenciales u otra cosa. Él tiene que tener esa señal. El conductor del autobús dirá, oiga, espere un momento, esa no es mi ficha. El hombre en el avión dirá, bueno, vaya allá ahora mismo. Un boleto es una señal. Usted va allí y le dice al piloto, mire, yo quiero subir a su avión. ¿Cuánto es? Vaya allí y compre su pasaje. Oh, yo le pagaré a usted. Yo no puedo aceptarlo. Usted no subirá a mi avión
hasta que vaya a pagar el precio y obtenga el pasaje. Yo quiero es el pasaje. Usted dirá, bueno, yo fui a la escuela, yo hice esto, yo, a mí no me interesa lo que usted haya hecho. Usted tiene que tener la señal o no subirá a bordo. Amén y amén. ¿No pueden verlo? Dios requiere esa señal. Y veré la señal. Y únicamente pasaré de vosotros cuando viere la señal. 26. Si no era desplegada, el pacto ni siquiera entraba en efecto. Un judío podía decir absolutamente y demostrar ser un judío circuncidado. Él podía llevar a los hermanos afuera y decir, miren aquí, yo estoy circuncidado. Eso no significaba nada. Usted dice, yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy esto, yo soy aquello. Eso no significa nada. Ustedes tienen que tener la señal. Y cuando la señal viene, ella testifica de Cristo. Él dijo que lo haría. Y Cristo es la palabra. ¿Y cómo puede usted negar que la palabra sea verdad, parte de ella, y aún decir que tiene la señal, cuando la señal es el testimonio de Jesucristo? ¿Ven? Eso es lo que yo me pregunto. Oh, dice, yo no creo. Yo creo que los días de los milagros. Tenga cuidado, allí no hay ninguna señal. La señal acentúa cada palabra con un amén. Todo porque es Dios mismo, ¿ve? Muy bien. Amén. 27. Pero si la señal no estaba allí, el pacto no entraba en efecto. Quedaba anulado. Igual hoy, no importa que cuánto usted diga. Yo creo cada palabra en la Biblia. Oiga, hermano Branham, yo puedo citarle a usted la mitad de esa Biblia, toda la Biblia de memoria. Yo la creo todita. Eso es bueno. Satanás también, ajá. Se requiere de la señal. Bueno, hermano Branham, yo tengo mi pared llena de títulos. Yo soy un licenciado en letras. Y tengo un doctorado y un LLD de latín. Y yo he escrito libros. He hecho esto. He hecho de todo. Yo he hecho todas estas cosas. A mí no me importa. Eso está bien. Pero usted tiene que tener la señal. La señal. Aún así se requiere la señal. Usted dirá, yo soy un estudiante de la Biblia. Yo soy una buena persona. Soy esto, aquello. Eso puede estar bien. Todo eso está bien. Pero aún así tiene que tener la señal. 28. Ahora, la muerte estaba a punto de azotar a Egipto en cualquier momento. Y asimismo la muerte está a punto de azotar a la nación ahora en cualquier momento. Ana, Jane, yo me siento igual a tu papá. Una vez hizo un comentario. A mí siempre me gustó eso. Él dijo, ¿saben? Esta nación, con los mismos pecados, si Dios deja a América sin castigo por lo que ella está haciendo, él estará obligado moralmente de levantar a Sodoma y a Gomorra y disculparse con ellas por quemarlas. Y eso es correcto. Recuerden, Israel pagó por cada pecado que cometió y nosotros también la pagaremos. ¿Qué tan sueltos nos estamos volviendo? ¡Ajústense la armadura! ¡Vuélvanse a Dios, iglesia! No estoy diciendo estas cosas para ser diferente. Te los digo como una advertencia. Crean, 29, la muerte estaba a punto de azotar. Dios le había mostrado su gracia y su misericordia mediante poderes y señales y maravillas. También lo ha hecho hoy antes de sacar a la iglesia. Y aún así, ellos no quisieron arrepentirse y creer en mensaje. Vean, hubo un mensaje justo antes de que la iglesia fuera sacada.
siempre tiene que haberlo. Hoy es igual. Todo acontecimiento espiritual es una señal de parte de Dios. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Así como el mensaje, hay una señal y luego el mensaje sigue a la señal. Dios le dijo a Moisés, dijo, si ellos no creen a la voz de la primera señal, tal vez crean a la voz de la segunda señal. 30. Ahora, cuando usted ve señales aconteciendo y no hay un mensaje detrás de eso, simplemente la misma escuela de teología de siempre y así, eso no era de Dios. Pero donde hay una señal mostrada, un mensaje le sigue a eso. Ahora miren, Jesús vino a la escena. ¿Los estoy ensordeciendo? Quien sea que esté a cargo de este micrófono aquí, parece que está rebotando. Tal vez está un poco alto. Quiero que lo capten. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando que estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La Señal. Servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 8 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanas, hermanas. Vamos a lecturar el mensaje y la señal del año 640308. Párrafo 31. Cuando Jesús vino a la cena, él nunca le dijo mucho a la gente. Todos lo querían a él en su iglesia. Este joven profeta. Estamos tan contentos de tenerlo. Él estaba sanando a los enfermos. Gloria a Dios. Dios ha levantado un gran hombre entre nosotros. Eso estuvo bien. Entonces, un día la cosa llegó a un punto en donde esa fue su señal. Isaías 35 dijo que sería una señal. El cojo saltaría como un ciervo y demás. El ciego vería. Era una señal. Él desplegó su señal como Mesías y lo demás. Y ellos, muchos de ellos dijeron, sí, yo pudiera estar de acuerdo con eso. Bueno, miren, si eso fue una señal, tiene que haber una voz de esa señal. ¿Cuál era la voz de atrás de ella? Cuando él empezó a enseñar sus doctrinas y a llamarlo un montón de traidores, de allí en adelante él no fue popular. Vean, cuando la voz vino con la señal salió primero. 32. Moisés fue a Egipto con una señal. Él arrojó la vara y se convirtió en una serpiente. Eso fue una señal. Pero después de un tiempo la voz vino con la señal. Entonces fue diferente. Vean, ellos no quieren eso. La voz tiene que seguir a la señal. Y en ningún otro tiempo pudo haber en ese momento, porque era hora de que se cumplieran las escrituras. Miren lo que él dijo a la zarza ardiendo. Yo he visto y he oído los clamores de mi pueblo y he visto sus aflicciones por causa de los capataces de Egipto. Y recuerdo mi promesa que le hice a Abraham. 400 años habían pasado y él le dijo a Abraham que estaría allá. Vean, no podían haber sido en otro tiempo. Moisés tenía que venir exactamente en ese tiempo. 33. El gran reloj de Dios funciona perfectamente. No estará en minuto adelantado ni un minuto atrasado. Estará en la hora exacta. Pues entonces ustedes pueden ver que todo marchaba perfectamente. No podía venir en otros tiempos. Y estas cosas tampoco podían venir en otros tiempos. Esto no podía haber venido en los días de Lutero. No podía haber venido en los días de Wesley, los días de Bautista o Metodista, Jesús Díaz. No podía haber venido. Tenía que venir ahora. Israel tenía que ser una nación. Las iglesias tenían que estar como están ahora. Tenían que haber un tercer mensaje, una tercera edad de la iglesia. Tenía que haber una Laodicea. No podía formarse hasta que Pentecostés viniera y disparara su cartucho. Y fuere y se organizara, hiciera lo que ellos hicieron. Entonces tenía que venir. Entonces viene el Señor cuando ellos lo echaron a él fuera de la iglesia. Él es la palabra.
34. Ellos tienen temor de retar esa palabra en cualquier lugar. Se quedan muy calladitos en cuanto a ella, pero sin embargo discuten al respecto. No hace mucho aquí en Chicago, cuando el Señor me dio una visión, yo tenía a 300 ministros allí. Yo dije, ahora yo sé lo que ustedes acerca de la simiente de la serpiente y así por el estilo. Yo dije, uno de ustedes tome su Biblia y venga y párese a mi lado y refute eso. Fue el grupo más calladito que ustedes hayan escuchado. Yo dije, entonces déjenme en paz. Vean, está fuera de su línea de pensamiento. No obstante, ellos dicen, el hermano Branham es un profeta cuando está ungido, pero cuando se le va la unción, yo no sé. ¿Qué? Si eso no es la marca de un teólogo confundido, la misma, la palabra profeta quiere decir un revelador de la palabra divina. La palabra del Señor viene a los profetas. Así fue como Jesús fue identificado. Ellos dijeron, después de la resurrección, ellos dijeron, nosotros sabemos que él era un profeta de Dios. Vean, ningún hombre podría hacer estas cosas o no ser que Dios esté con él. Pero luego no aceptaron su mensaje. Ellos no aceptaron a Juan, y él era un profeta. No aceptaron a Elías, a ninguno de los demás, y ellos tenían la revelación divina. 35. La palabra en inglés profeta, palabra en inglés puede significar cualquier cosa, quiere decir un predicador. Pero cuando usted dice profeta de la antigua Biblia, significa un vidente. Y sus credenciales eran que lo que él decía se cumplía, y esa era una señal de que él era un profeta. Él también, esa era la señal de que él tenía la revelación divina de la palabra escrita. Y luego cuando Dios venía y lo confirmaba, eso lo probaba. ¿Cómo? Bueno, sencillamente tiene que ser de esta manera. Eso es todo. No hay manera de darle la vuelta al asunto. Dios dijo que sería de esa manera, y ahí lo tienen. Pero allí está la cosa hoy, ¿ven? Esa señal tiene que estar allí, la cual identifica esa palabra y la cumple exactamente. Entonces, como él prometió preparó a todo su pueblo para la tierra prometida. Miren, cuando él iba a llegar a cabo este éxodo, lo cual era un tipo, 36. Ahora, voy a tratar de terminar como en unos 15, 20 minutos más con el mensaje. Fíjense bien ahora, quiero que capten esto, porque yo quizás no la vea otra vez. ¿Ven? Noten. Ahora vean bien cómo él preparó a su pueblo. ¿Cuántos saben que él nunca cambia sus maneras? Él nunca cambia. La congregación dice amén. Él. Ahora miren a través de la Biblia y vean si él la cambió alguna vez. No, señor. ¿Cómo preparó él al pueblo? Primero él envió un profeta con la señal, el cual fue Moisés. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Y la señal tenía un mensaje para prepararse. Ellos iban a ir a la tierra que había sido prometida. Luego él identificó a este profeta con una luz que estaba sobre él. Una columna de fuego siguió a este profeta. Sabemos eso. Fue a través del desierto con Moisés. Sabemos eso. Y luego él les dio a ellos una señal como seguridad de que ellos no tenían que estar asustados, todos perturbados y nerviosos. Cuando dijo, cuando yo vea esa señal, pasaré de vosotros. 37. Miren ahora cómo él lo hizo. El primero preparó una señal, un mensajero, un mensaje identificado, la identificación del mensajero y una señal como seguridad de que el pasaje estaba pagado. Ellos iban rumbo hacia la tierra prometida. Hoy él ha hecho lo mismo. ¿Qué hizo él? Nos envió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mensajero y la identificación escritural de sí mismo lo identifica a él entre nosotros, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y la señal es la seguridad. ¿De qué tenemos miedo? Nuestro pasaje ya ha sido pagado y nosotros estamos identificados con nuestro sacrificio. Él no puede rechazarlo a ustedes. Él lo prometió. Nosotros estamos identificados. 38. Israel saliendo de Egipto, como dije, es como la novia saliendo de la iglesia. Cuando Moisés comenzó su ministerio, todo Israel se reunió en Gosén para la oración y adoración. Exactamente, salieron de todas partes de Egipto. Asimismo, hará la novia. Saldrá de todos los de la unidad.
dualidad, trinidad y todas las otras clases. Ella saldrá, tiene que hacerlo. Ahora, leemos aquí en Hebreos. Sabemos, lo primero que debemos pensar es que salieron todas partes. Salir en medio de la incredulidad. Ahora, el Espíritu Santo prometió llamar a eso en los últimos días. Salir en medio de los incrédulos. Noten, 39. Encontramos en Hebreos 10, 26, aquí lo tengo anotado. Dice esto: si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Vean, si ustedes descreen voluntariamente, ahora si se fijan, lo que yo pudiera decir aquí, si me disculpen un momento hasta que haga esa ilustración, pude sentir en el espíritu que eso no cayó bien. ¿Ven? Noten, 40. Aquí está Hebreos. Ellos están en camino de salida. Dios escogía 12 hombres, o mejor dicho, Moisés, por la mano de Dios, para que fueran a reconocer la tierra y que regresaran y trajeran una muestra de la tierra. Cuando llegaron allá, 10 de ellos estaban muertos de miedo. Nos dijeron, aquellos amalecitas de allá, nosotros parecemos langosta delante de ellos. Josué y Caleb regresaron, trayendo la evidencia. Nosotros podemos hacerlo. ¿Se fijan? Esos son creyentes fronterizos. Ellos pasan a través de estos elementos diferentes y a través de la iglesia y unirse a la iglesia y bautismo y formas. Pero cuando es cuestión de cruzar al otro lado para tener la señal, la evidencia de que la tierra está allí, esa vida, Jesucristo no está muerto. Eso es otra dimensión. Él vive en ella. Él está ahora en nosotros. Cuando se trató de eso, ellos no pudieron creer eso. Eso era demasiado, ¿ven ustedes? Y regresaron y ellos cada uno murió en el desierto. Ninguno de ellos cruzó, ¿ven? Si nosotros descreemos, nosotros metodistas, bautistas, presbiterianos. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, la señal. Servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 8 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 41 dice: espero que mi maestro esté sentado aquí hoy, el doctor Roy E. Davis. Muchos de ustedes lo conocen, de aquí mismo, de Fort Worth. Él quizás se encuentre aquí. Recuerdo que nosotros discutimos estas cosas hace muchísimos años. Él me bautizó en la fe en una iglesia misionera bautista. Y fíjense en esto. Miren, si nosotros llegamos a la frontera de esa tierra y decimos, bueno, gloria a Dios, yo hablé en lenguas, aleluya, eso no es. Si usted puede decir, descreer algo de esa palabra, algo anda mal con su experiencia. Ven, usted llega hasta esa tierra y ve que allí está. Allí está. Usted ve que Jesús ha resucitado y que está entre nosotros. Si usted escucha la palabra que sigue al mensaje y con todo eso no lo cree, ¿sabe usted lo que sucede? Ellos entonces murieron en medio del desierto. Si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Eso es lo que nos dice el libro de Hebreos 42. Y ahora vean bien, mientras vemos las grandes señales del tiempo del fin en la tierra, que Él prometió, ¿cuántos más nos está advirtiendo que el tiempo está a la mano? Dejen de descreer, júntense. Nosotros debemos amarnos los unos a los otros y creer y separarnos del mundo. Fíjense, ellos no debían reunirse solamente para hablar acerca del mensaje. Ellos tenían que entrar en él, meterse bajo la sangre. No venir y decir, ¿saben? Moisés nos dijo, el mensajero, él nos dijo que nosotros debíamos tener sangre. ¿Qué piensan ustedes de eso, muchachos? Eso no era. Maten el cordero y pongan la sangre allí arriba. Nosotros podemos venir y sentarnos y estar de acuerdo con la palabra y todo lo demás. Pero si no tenemos esa señal, ¿de qué nos sirve? De nada. Métanse debajo de ella. Él no era responsable por ninguno que no estuviera bajo esa sangre.
Y él no es responsable por nadie. Hoy que no esté bajo la señal, párrafo 43. La familia entera solamente estaba a salvo cuando estaban bajo la señal y que la señal estuviera desplegada. La familia entera. ¿Creen ustedes de eso? La congregación dice amén. Hoy nosotros deberíamos recordar eso, pueblo, nuestros hijos. Y esta edad adolescente de tonterías y rock and roll y cosas por los que estamos pasando y todos estos Beatles y escarabajos por aquí, ¿saben ustedes que todo eso está representado aquí en el libro, en la Biblia? Así dice en Apocalipsis. Claro que sí. ¿Cómo es que la gente, ellos no están, ellos están muertos, no pueden levantarse? Nunca fueron eternos. Ellos ni siquiera estuvieron en el pensamiento. Así que perecerán. Serán eliminados para siempre. Aniquilados totalmente. Ellos serán castigados por millones de tiempo por lo que han hecho. Porque todo lo que tuvo un principio tiene un fin. Es aquello que no tiene principio lo que no tiene fin. Hay una sola forma de vida eterna. Una sola forma de vida y nosotros luchamos por alcanzar eso. Noten, párrafo 44. Josué, el segundo capítulo de Josué, la ramera gentil creyendo había escuchado y su familia y los metió debajo del cordón escarlata, que era una señal de parte de los mensajeros de Josué. El ángel destructor de Dios honró esa señal y solamente eso en esa ciudad. Allí estaba el requisito de Dios promedio de sus siervos, de que Dios demandaba esta señal y eso era lo único. A mí no me importa si era el alcalde de la ciudad, si era el hombre más santo de la ciudad, si ellos asistían a la iglesia más grande de la ciudad. Todo lo que había en esa ciudad cayó en excepción de esa casa. Dios solamente honró esa señal. Amén. Párrafo 45. Noten, Jericó había oído que Dios estaba haciendo grandes cosas, pero ellos no hicieron caso de la advertencia. La gente hoy también está escuchando lo que Dios ha estado haciendo durante los últimos años, pero no quieren hacer caso de ello. Este gran poder de gracia y señales. Con Él prometió, como Él prometió, como fue en los días de Sodoma, así será. Como Él prometió que esa cosa sucedería. Miren bien lo que sucedió en Sodoma. Recuerden que hubo una señal de Sodoma. Pero el mensajero de Malaquías 4 es para volver los corazones de la gente a los padres pentecostales de regreso a la Biblia. No puede haber más Biblia, nada más. Esta es la completa revelación de Dios. Y alguien dice, bueno, yo creo esta parte, yo no sé acerca de eso. El verdadero mensajero de Dios lo lleva a usted de regreso a la cosa completa. Ven, noten, eso es lo que hace el Espíritu Santo, lo trae a usted de regreso a toda palabra de Dios. Párrafo 46. Su gracia ya había sido mostrada. Ahora lo que seguía era el juicio. Ellos debieron haber creído que estaban a salvo en sus enormes edificios denominacionales que tenían allá en Jericó, pero se dieron cuenta que no funcionó. Quizás hubieron algunos de los, tal vez encontraron allí de alguna forma, hubieron dos muchachos que entraron allí y dijeron que reunieran a toda la simiente predestinada. Y ella consiguió. Y ella usó su casa como iglesia y recibió a los mensajeros y luego buscó a todos en su ciudad, los cuales creerían y los metió bajo la señal. Una sola mujer en toda aquella gran economía. Párrafo 47. Una sola mujercita. Y de mala fama, que probablemente había sido excomulgada de cada iglesia en la ciudad. Pero ella la creyó a ese mensajero. Y ese mensajero dejó la señal, la muestra, y Dios honró la señal. Asimismo es hoy. Recuerden que cuando el destructor de la ira de Dios vino, ese gran sistema cayó,
Pero la señal mantuvo la casa de ella salvo, no porque ella fuese una mujer buena, sino porque tuvo fe y aplicó la señal. Amén. Ahora, ¿qué tal si ella hubiese dicho, sí, ellos fueron hombres muy buenos, yo verdaderamente me gocé con el mensaje que ellos dieron? Pero honestamente, parece algo tonto tener esa cuerda colgando de mi ventana. Yo simplemente la quitaré. Hubiera caído. Hubiese caído. Dios únicamente honró la señal, igual que la señal de vida que estaba en Egipto. Josué fue un tipo de Jesús, porque Josué significa Jehová Salvador. Él fue un tipo de Jesús. Fue fiel en cuanto a la señal de aviso que sus mensajeros habían predicado. Josué permaneció fiel a esa señal de aviso. Todo bajo eso fue salvo en Egipto. Todo bajo eso fue salvo en Jericó. La sangre de cordero es un tipo hoy día de la señal, lo cual el Espíritu Santo es la señal de hoy. Todo bajo ella está a salvo. Todo lo que no está bajo ella no está a salvo. En Hebreos 13, 10 y 20, él es llamado el pacto sempiterno. El viejo pacto era una cosa. Ese es el nuevo. Este es el pacto sempiterno. Amén. Párrafo 49. Dios, las promesas de Dios ligadas a la sangre nos hacen libres del pecado y la vergüenza y diferentes al resto del mundo. Usted no tiene que vestir diferente. Cualquiera puede vestir diferente. Usted tiene que ser diferente en el interior. La vida está en el interior, no vistiendo, usando. El reino de Dios no es comida ni bebida ni usar vestidos costosos, sino es longanimidad, bondad, mansedumbre, paciencia en el Espíritu Santo. Ahora, las promesas nos hacen libres del pecado. Muestra que Dios no ha reconocido su pecado. David dijo, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Y Dios nunca inculpará de pecado por encima de esa señal, porque la señal es la muestra del pago y de que Dios ya lo ha recibido. Y usted tiene la muestra de eso. Su fe lo ha comprado. Y usted tiene el precio de compra de su redención en su cuerpo para adorarlo a él y desplegar sus promesas y poder. Párrafo 50, por último. El Nuevo Testamento significa nuevo pacto. La sangre significa vida. El Nuevo Testamento es el testamento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dando testimonio de que Jesucristo se ha levantado de entre los muertos, mostró que Jesús ha cumplido todos los requisitos por nosotros y que está vivo. Hoy, la señal muestra que Él está vivo para identificarse a sí mismo con nosotros, según su promesa. ¿Cómo puede un hombre leer la Biblia y ver que Él lo prometió y ver a Cristo regresar en estos últimos días en la forma del Espíritu Santo, identificarse a sí mismo vivo? Esa es la señal, esa es la muestra, ese es el precio pagado. Nunca confíen en alguna sensación. Yo sentí escalofríos correr por mi espalda y yo olí algo y vi sangre en mis manos o aceite o yo me obtuve mi título de bachiller o yo dancé en el espíritu, grité, hablé en lenguas. Esas cosas pudieran estar bien. No tengo nada en contra de ellas, pero eso no es de lo que estoy hablando. Yo estoy hablando es de la identificación de la señal, Jesucristo resucitado y en nosotros hoy, identificándose a sí mismo para vindicar una vez más su palabra prometida para esta hora. Amén. Entonces usted y Cristo son uno. Dios y Cristo son uno. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Allí está Dios manifestado en carne humana, mostrándose a sí mismo vivo después de 2000 años. Esa es la señal. Si ustedes no están adentro, entren rápidamente, amigos. Pudiera ser demasiado tarde. No lo sabemos. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde
Este mensaje glorioso titulado La Señal, servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, del día 8 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Hermanos, continuamos con la lectura del mensaje La Señal, párrafo 51. Declara su presencia, Nuevo Testamento, la sangre, y está viva ahora haciendo vindicaciones. Y por cuanto Él está vivo, nosotros tenemos derecho a todo lo que Él compró para nosotros. Un hombre que tiene el bautismo del Espíritu Santo o una mujer que tiene el bautismo del Espíritu Santo tiene derecho a todo lo que Jesús compró para nosotros. Porque esa es la señal que nosotros tenemos. Ese es el poder adquisitivo. Digamos, por ejemplo, que usted dice, bueno, hermano Branja, ¿qué quiere usted decir? Miren, lo haré claro ahora. Y quiero que ustedes, los enfermos, capten esto. Miren, si yo estuviera muriéndome de hambre y sé que un pan cuesta, digamos, 25 centavos de dólar, y por ahí viene un hermano y dice, aquí tiene 25 centavos, hermano Branham. Usted está muriéndose de hambre. Tome esos 25 centavos. Ahora, ustedes saben, yo puedo estar tan contento con esos 25 centavos en la mano como puedo estarlo con el pan en mi mano, debido a que tengo con qué comprarlo. Yo tengo la señal que obtiene el pan. Y el pan está allí mismo. Y la única cosa, yo tengo la señal, los 25 centavos que compran el pan. Y puedo estar tan contento con la señal que como con el pan. Ahora, si usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, esa es la señal de que usted tiene toda bendición redentora por la cual Jesús murió. Le pertenece a usted, está en su mano. ¿Tiene usted temor de reclamarla? Si yo los metiera en mi bolsillo y dijera, bueno, no sé si pudiera comprar ese pan o no, me moriré de hambre. Pero recuerden, el comerciante dice, yo tengo un solo requisito. Señor Branham, con una moneda de 25 centavos usted puede llevarse el pan. Yo lo tengo, amén. Eso lo resuelve. Por esa razón es que no vemos tantas cosas suceder hoy. Y es que la señal no es desplegada, la señal verdadera. Tenemos tantas clases de cosas falsas, pero yo me refiero es a la señal verdadera. 53, miren, entonces cuando nos damos cuenta y presentamos la señal, la vida que se requirió por la señal, la sangre habla por nosotros. Recuerden, el pacto de sangre era reconocido con la señal y la palabra nos da garantía de la promesa. La señal es la muestra de que la compra ha sido hecha por nosotros. Ahora, si usted no está incluido en eso, bueno, por supuesto, usted nunca recibirá nada. Usted simplemente está pasando por una línea de oración y saliendo, pasando al altar, mirando hacia arriba y saliendo. Pero, hermano, una vez que esa señal es colocada en su corazón, usted sabe que eso es la resurrección de Jesucristo en usted. Algo está sucediendo. No hay nada que vaya a estorbarle. Usted sabe en dónde pertenece. Obediencia completa a toda la palabra de Dios le da derecho a usted a la señal y nada más. Bienaventurado el que guarda todos sus mandamientos para que tenga derecho al árbol de la vida. Entonces, cuando oramos, debemos tener la señal para presentarla con nuestras oraciones. Miren, no fallen en captar eso. Cuando usted ore, debe tener la señal
para mantenerla sobre su oración. Si no la tiene, ore hasta que la señal venga, porque usted no tiene promesa de recibirla. Vea, usted primero tiene que tener esta señal. Ese es el precio para pagar, su fe para creerlo. Ahora, una señal de obediencia completa. Amén. El temor se ha ido. Pablo nos dice que la sangre habla de mejores cosas. Usted dice, ¿la sangre habla? Sí, la sangre habla. En Génesis 4:10 encontramos que Dios dijo que Caín o que la sangre de Abel habló desde la tierra. Encontramos en Hebreos que la sangre del pacto de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Ven? Vemos que la sangre sí habla. Ella habla a favor suyo. La vida que está en usted habla desde la sangre derramada. Oh, hermano, oh, que todos pudieran ver eso, ¿ven? Si ustedes pueden ver lo que es eso, que es la vida, vean, esa sangre lo está identificando a usted con ella. Es la señal. Lo que sucede es que la sangre fue derramada por usted. Usted la aceptó y la vida ha entrado en usted. Usted tiene la señal, que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando oramos, como he dicho, debemos tener la señal para aplicarla con nuestras oraciones y creer ahora por nosotros mismos y aplicar la señal a la familia entera, como en Egipto, Jericó, o también en Hechos 16:13, encontramos que Pedro le dijo al centurión romano, dijo, cree tú y toda tu casa será salva. Aplíquela a su familia. Si usted tiene un hijo que no es salvo, coloque la señal sobre él y diga, Señor Dios, yo lo reclamo. Quédese allí mismo. Si usted tiene una madre o un ser querido que está perdido, ponga esa señal sobre ellos y diga, Señor Dios, yo lo reclamo. Saque toda esa basura mundanal de su casa y prepárese para ella. Queme sus pantalones cortos, bote sus mesas de naipes, deshágase de sus cigarrillos, deseche su incredulidad y sus papeles de iglesia en el bote de la basura, en donde pertenecen, amén.
Amén. Disculpen la interrupción, hubo un corte en el internet. Y vamos a continuar con la lectura. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje La Señal. Párrafo 57. Párrafo 55. Entonces, cuando oramos, como he dicho, debemos tener la señal para presentarla con nuestras oraciones y creer ahora por nosotros mismos y aplicar la señal a la familia entera, como en Egipto, Jericó o también en Hechos 16:31, encontramos que Pedro le dijo al centurión romano, dijo: cree tú y toda tu casa será salva. Aplíquela a su familia. Si usted tiene un hijo que no es salvo, coloque la señal sobre él y diga: Señor Dios, yo lo reclamo. Quédese allí mismo. Si usted tiene una madre o un ser querido que está perdido, ponga esa señal sobre ellos y diga: Señor Dios, yo lo reclamo. Saque toda esa basura mundanal de su casa y prepárese para ella. Queme sus pantalones cortos, bote sus mesas de naipe, deshágase de sus cigarrillos, deseche su incredulidad y sus papeles de iglesia en el bote de la basura, en donde pertenecen. Amén. Usted entonces se está preparando. Luego, ¿qué debe hacer? Entonces aplique la señal en oración, con verdadera evidencia, con fe genuina. Aplíquela, aplíquela con confianza. Cuando aplique la señal, asegúrese que usted esté limpio. Si nuestros corazones no nos reprenden, entonces podemos recibir nuestra petición. Amén. Mientras ustedes estén haciendo esas cosas que están mal, ¿cómo van a pedirle a Dios que haga algo por ustedes cuando saben que están mal? Es por eso que nosotros simplemente subimos tambaleando y bajamos. No estoy diciendo esto para herir,
Lo estoy diciendo para corregir, para enmendar las cosas. ¿Cómo van ustedes a edificar sobre los carbones de una Sodoma y Gomorra? Regresen. 56. Asociaciones y ministros han permitido que la iglesia haga cualquier cosa y se salga con la suya. Y solo ponen sus nombres en un libro y los llaman esto, aquello y lo otro, cuando es una desgracia. Y ha llegado a tal punto que la fe es algo que ni siquiera es. Muy raramente saben incluso lo que es. Ellos tienen una esperanza, pero fe no. Ustedes tienen que regresar a un punto en donde todo esté completamente barrido y limpio. Entonces tomen su señal, la cual ustedes saben que es Jesucristo en ustedes, y entonces aplíquenla. Si no sucede nada, algo anda mal. Regresen otra vez. Tienen la cosa incorrecta en la mano. Él lo prometió. Él fue quien lo prometió. Aplíquela. Lean Efesios 2:12 en algún momento si desean, y allí se darán cuenta. 57. Fíjense también en Hebreos 9:11. Pablo dijo, sirviendo al Dios vivo con oráculos vivos. No está diciendo que yo iría como solía hacerlo un judío. Tomaba su sacrificio e iba por el camino con un becerro gordo y ponía sus manos sobre él para identificarse a sí mismo, derramaba la sangre y regresaba justificado. Jehová lo había requerido, él lo hacía. Luego, en la próxima generación, ellos quizás se volvieron un poco más indiferentes. Alguien más se volvió un poco más indiferente. Cuando menos se pensó, aquello se convirtió en una tradición familiar. Eso es lo que Pentecostés ha llegado a ser para nosotros, una tradición familiar. Nos arrodillamos y decimos, ¿no estuvo muy bonito ese espectáculo en la televisión esta noche? Me pregunto, ¿qué harían allá en la iglesia? Señor Jesús, sana. Oh, por Dios. ¿Ven ustedes? Es una tradición, familia. Tú sabes, yo hablé en lenguas el otro día. Yo pertenezco a esto o aquello. Tú sabes. Ajá. Oh, es una tradición familiar. 58. ¿Saben lo que Dios dijo? Dios dijo, vuestras gorduras y carneros son hediondez en mi nariz. Correcto. Vuestros sacrificios han llegado a ser una hediondez. Y lo mismo se puede decir de los sacrificios pentecostales y de todas las boberías denominacionales y las mujeres y los hombres haciendo lo que hacen con apariencia de piedad. Le dan volumen a la música y alguien brinca y salta por un rato y luego todo se acaba como si le hubieran echado una cubeta de agua fría si llega la palabra de Dios y se les dice algo. ¿Qué pasa? Vuestros sacrificios empiezan a heder delante de Jehová. Y fue en ese tiempo que Isaías apareció en la escena y les dijo, os daré una señal eterna, una virgen concebirá. ¿Ven? Allí lo tienen. No formas muertas y credos, no, sino oráculos vivos. Un Dios vivo que se levantó de los muertos y está vivo entre nosotros. 59. Algunos de ellos, estas iglesias, así que creen estas cosas, ellos niegan que exista tal cosa como la señal. Pues un individuo trató de decirme, únicamente los 12 apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Esos fueron todos, sí. Oh, pero nosotros, los que creemos la palabra, sabemos que no es así. Nosotros sabemos que esta es la presencia viviente. Pues,
¿Cómo sabemos que es la presencia viviente de Cristo, el Espíritu que está entre nosotros? Porque hace lo mismo que Él hace. Esa es la evidencia. Una vid se conoce por el fruto que da. Y entonces, si esa primera vid surgió y ellos escribieron un libro de los hechos tras ella, y la misma cosa que Jesús hizo, la hicieron los apóstoles. Entonces, cuando esa vid vuelve a surgir, hace la misma cosa, ¿ven? Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo. Oh, hermano, prueba que Dios lo ha resucitado a Él por nosotros, conforme a su palabra prometida. 60. Un sello de promesa. Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. No hasta el próximo avivamiento, hasta el día de vuestra redención, siendo bautizados en Él, de acuerdo a 1 de Corintios 12. Y en Él está la plenitud. Y ningún pecado es reconocido en Él. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Amén. La simiente de Dios permanece dentro de Él y Él no puede pecar. ¿Cómo puede Él hacerlo cuando la señal está allí? La señal es la muestra de que Él ha sido aceptado. Y pues usted dice, yo peco. Bueno, entonces usted nunca tuvo la señal. ¿Ve? La señal es la barrera. Muestra que el precio fue pagado. Si Satanás trata de darle a usted, solo piensen en esto. Si Satanás trata de darle a usted alguna enfermedad o trata de darle alguna cosa, ¿sabe lo que debe hacer? Muéstrele su señal. Seguro, la enfermedad azota al cristiano. Muéstrele su señal. Y demuéstrele que usted es un producto comprado por Dios. Amén. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Sostenga la señal sobre su fe inconmovible en su palabra prometida. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Lina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Señal. Servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 8 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios la bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la señal. Párrafo 61. Dios una vez dio un arco iris como señal. Estoy terminando. Dios dio la señal, un arco iris como señal. Solo me quedan como 10 minutos y luego tendremos una línea de oración. Él siempre permaneció fiel a esa señal, ¿cierto? La congregación dice amén. Él todavía permanece. Estos centenares de años, Él no ha fallado ni una sola vez en desplegarlo. Él fue fiel a esa señal y nos muestra que Él siempre y nunca fallará en honrar sus señales. A mí no me importa si Jesús no viene en 10,000 años y ustedes tienen la señal, Él todavía tiene que honrarla. No importa cuántas cosas también y lo que sea. Él tiene que honrar esa señal. Él dijo que lo haría. Muy bien. Él espera que nosotros despleguemos ahora su señal. Nuestra fe es dada por Dios ante toda secta incrédula en la nación y en el mundo. Que creen que señales y maravillas no le siguen a los creyentes y sean fieles a esta señal. Y ella muestra que el pasaje ha sido pagado y que hemos sido aceptados para la resurrección, teniendo la vida de la señal dentro de nosotros. Este es un mensaje cortante, pero es la verdad. Eso es lo que nosotros necesitamos, la verdad.
Y Dios nos ayuda a conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo reclamo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siglos. Yo creo que Dios da el Espíritu Santo como una señal ahora mismo, antes del éxodo de la novia, saliendo de la iglesia. Yo creo que hay tantas boberías y gente diciendo que gritaron, que hablaron en lengua. Yo creo en esas cosas, pero ustedes no pueden confiar en eso. ¿Cómo pueden confiar en eso y luego negar la palabra? ¿Ven? La señal es la palabra identificada en usted, viviendo en ella misma. Eso es Dios siendo su propio intérprete. Usted no tiene que decir, bueno, mire, interprete usted mi lengua. Eso no es. Él interpreta la vida de usted por medio de la palabra. Cuando él toma la palabra suya, lo que usted es, identifica su palabra a través de allí. Eso no necesita interpretación, ya está allí. Dios hace su propia interpretación y nosotros hemos tenido estas promesas para este día. 63. Oh, Dallas, usted es precioso grupo de cristianos. No se deje llegar a llevar por estas cosas de hoy. Que ustedes ven yendo por allí porque a veces, porque va a perecer. Pongan siempre señal, desplieguen esa señal, leen la Biblia, alcancen a todo en ella. Y si su espíritu en ustedes no dice amén, eso entonces será mejor que regresen y cambien lo que tienen por la señal. Si no la tienen, yo sé que eso es bastante para decir aquí en una sola tarde. Y son exactamente las 4:30, ya es la hora. Y si podemos salir a eso de las 5 con la línea de oración. 64. ¿Creen ustedes que Jesucristo vive y reina hoy? La congregación dice amén. ¿Creen que lo que les he dicho es la verdad? Amén. Es la señal, el requisito. Yo solo puedo hablar lo que es la verdad. Solo hablo lo que veo, lo que oigo, lo que es revelado y el por qué digo esto de las decenas y decenas de veces. Ni una sola vez ha fallado en ser verdad. Ahora, eso tiene que ser Dios. Pues, ¿le daría Dios un ministerio así a alguien que no supiera de lo que está hablando? No. ¿Se identificaría él como ese vidente allá y luego darse la vuelta y darle a él una palabra confundida? No. Aquel que la niega es el que está confundido. Y Dios no está confundido. Dios es su propio intérprete. Perdón, repito, Dios es su propio intérprete. 65. Reciban la señal, no confíen en unirse a ninguna iglesia o ninguna forma. Ni nada, obtenga la señal, reténgala. Es la única cosa que Dios reconocerá cuando usted llegue a esa hora. Cuando se trata de su muerte, vale más que mantengan esa señal sobre usted mismo, sabiendo que en el día de su vida, esa resurrección pueda yo presentar esa señal. No será en este cuerpo, estará podrido, pero en este espíritu, el cual no puede morir, que es la vida eterna, la señal reposa allí. Y él prometió, yo le resucitaré en el día postrero. 66. Ese mismo Jesucristo está aquí. Él es el mensajero. Él es, aquí está el mensaje. Él es el mensajero aquí para identificar su mensaje. Yo no soy el mensajero. Él es el mensajero. Y este es el mensaje. Y si usted tiene un espíritu que está en desacuerdo con eso, ¿cómo puede ser el mensajero del mensaje? Únicamente la señal lo identificará. Amén. Me siento religioso. En verdad que sí. Siento que podría irme volando ahora mismo. Porque sé que en quien he creído y he visto mi vida identificado con él en su resurrección. Su presencia está aquí. Acéptela, amigos. Háganlo, por favor. En lo profundo de su corazón. 67. Sé que todos nos reunimos alrededor del altar y oramos. Esa es una vieja idea metodista. Realmente ellos nunca hicieron eso en la Biblia. La Biblia dice, los que creyeron fueron bautizados, correcto. No hay tal cosa como un llamamiento al altar en la Biblia. Eso es algo que nosotros añadimos, lo cual está bien. Todo lo que Dios bendiga está bien. Por ejemplo, ellos ungen paño. Nunca hubo tal cosa en la Biblia. Ellos tomaban del cuerpo de Pablo pañuelos y delantales, pero de cualquier manera que ustedes quieran hacerlo, está bien.
en su asiento, en el altar o en donde sea. La única cosa es que apliquen eso, una señal a ustedes, y luego examínense y miren la clase de vida que llevan. Vean si ella ha sido aplicada o no. Y si no ha sido, entonces pongan todo lo que tengan a un lado y regresen hasta que la señal sea aplicada. 68. Oremos, Padre Celestial. Oremos, perdón. Padre Celestial, quizás yo hablé duro, pero Señor, ¿cómo se sostendrá un clavo si no tiene una remacha? Te ruego, Padre, que esto quede remachado en el corazón de la gente, para que ellos vean que no se trate de alguna cosa refinada. No es que yo esté tratando de identificar alguna organización, algún grupo, alguna secta o alguna persona, o a mí mismo o a alguien más. Es a Jesucristo. Yo uniré a todas esas organizaciones. Ellas vienen a dar lo mismo, de acuerdo con tu palabra. La madre ramera, la Biblia en Apocalipsis 17, era la madre de todas las rameras. Y todas ellas se acostaron en el hecho de mundanidad. Y veo que así lo han hecho los pentecostales y todos. Pero Jesús, tú todavía sigues siendo Jesús. Que ellos no escuchen el mensaje de una iglesia, sino el mensaje de Cristo, la palabra. Que tú puedas identificarte hoy, Señor, con creyentes. Sana a todos los enfermos. Perdona nuestros pecados, Señor. Yo ruego como siervo tuyo que, por favor, perdones mis pecados y perdones los pecados de esta gente. Yo confío, Señor, sin duda, que cada uno de ellos ha ayunado con ofrenda para pagar por los auditorios y ellos han gastado su dinero y han hecho de todo, Señor. Oh, Dios, yo ruego que ninguno de ellos falle en verlo, Señor. Que todos los traten. 69. Yo hago eso con sinceridad, sin embargo, Señor, uno tiene que ser duro. Sabemos que corregir es amor. El amor es correctivo. Y luego, pues esa es la razón por la que tú corregiste a tu pueblo. Y hay que responder por cada pecado. Y Padre, te pido que perdones nuestros pecados ahora mientras que lo confesamos. Nos hemos alejado mucho, Señor. Yo estoy identificado con este pueblo porque está, Señor. Yo soy uno de ellos y yo ruego a Dios que nos perdones a todos. Y toma a alguno de estos líderes y cambia de dirección y permite que ellos miren hacia el Calvario una vez. Y entonces ese olvidarán de lo que tienen que hacer. Un presbítero o un obispo o lo que sea. Y sepan, no somos grandes en este reino. Todos somos hijos de Dios. Te ruego que nos ayudes ahora y identifícate hoy entre nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 70. Ahora, antes de empezar la línea de oración, quizás hay alguien aquí que no haya estado aquí antes. Yo no sé quiénes son ustedes, pero Dios los conoce. Si yo les he dicho la verdad, que Dios los identifique, si es la verdad o no. Esa es la prueba de ellos. Si Él ha resucitado entre los muertos, Él es el mismo ayer por los siglos. Él dijo en Juan 14:12, el que cree, no el que pretende creer, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Es correcto eso? Alguien dijo, mayores haréis. Eso es correcto, dijo. Bueno, nosotros predicamos el evangelio. Es mayor, eso es mayor. Solo haga las cosas que él hizo y eso me lo probará a mí, ¿ven? Luego hablaremos de lo mayor. Yo puedo mostrarles a ustedes las cosas mayores que él está haciendo hoy que las que él hizo cuando estuvo en la tierra. Y eso no es simplemente predicar el evangelio, tampoco. Eso es señales y milagros. No tenemos tiempo para eso. Simplemente crean que el Dios del cielo, quien levantó a Jesucristo de los muertos y lo ha presentado a él vivo aquí a nosotros, después de 2000 años, identifique este mensaje que está correcto. La señal tiene que ser aplicada. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado La Señal, servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 8 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Margarita, por favor, Dios le bendiga, párrafo 71 al 80. Sí, hermano, Dios le bendiga. ¿Me escucha?
Afirmativo, hermana, prosiga. Bien, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de sus grandiosos mensajes, este glorioso mensaje. El año 640308, párrafo 71. Mensaje La Señal. Ahora, ustedes que tienen enfermedades y problemas, oren en sinceridad y digan: Señor, yo creo que tú eres un sumo sacerdote que puedes compadecerse de nuestras debilidades. Y este ministro aquí nos dice que tú estás con nosotros, presente. Entonces yo quiero que tú estés presente con nosotros y te identifiques a ti mismo. Ahora, oren, cada uno, ustedes, párrafo. Ahora, depende de ustedes decir algo. ¿Qué tiempo? Oh, hermano. Y yo deseara que ustedes pudieran saber algo, cómo se sienten cuando eso viene. El mundo entero les pertenece a ustedes. Amén. Ningún diablo va a hacer nada. Él es un ser derrotado. Mi Señor está presente. Todo está en nuestras manos. Amén. Guarden silencio, por favor. No caminen. Quédense quietos. Párrafo 72. Ustedes en las sillas de ruedas y demás, no piensen que no tienen remedio. Crean ustedes. Ustedes han pasado por la línea de oración y han fallado y han fallado. No fue el ministro que oró por ustedes. El que falló es su fe. Perdón, no fue el ministro que oró por ustedes. El que falló es su fe. Y ustedes han empezado a pensar que no van a lograr nada. Crean. Miren, aquí está esta luz aquí sobre una damita de color sentada aquí atrás, parada con sus manos en alto, de esta manera. Si ustedes estaban orando, sí. ¿Cree usted que yo soy su profeta o su siervo? Yo no debo decir eso, porque eso hace tropezar mucho a la gente. Usted tiene un fino. Aquí está un hombre blanco y una mujer de color, como que fuera nuestro Señor y la mujer junto al pozo, dos razas distintas. Él les hizo saber a ellos que no hay diferencia en las razas. Nuestros colores no tienen nada que ver con ellos. Todos nosotros podríamos darnos una transfusión de sangre, el uno al otro. Dios hizo de una sola sangre a todas las naciones. Usted está teniendo dolores de cabeza muy fuertes. Luego usted tiene una carga en su corazón y es por ese niño. Y usted está oprimido. La hermana dice amén. Eso es exactamente, eso es cierto eso. Amén. Correcto. Esta señora sentada allá frente a usted, ella parece estar identificada con usted y es su madre. La hermana dice amén. Correcto. Alabado sea Dios, y ella tiene algo mal con ella. ¿Usted me cree, señora? La madre dice amén. Sí, su problema es molestia en su costado. Correcto. Es su lado izquierdo que le duele. ¿Es eso correcto? Levante la mano si eso es correcto. No va a molestarle más a usted. ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? Señora Leo. Amén. Correcto, amén. Bien, se puede ir. El Señor Jesús le concede su petición. Párrafo 73. Justo allá al final hay otra damita de color sentada, mirando eso simplemente casi la hizo pedazos a ella. Ella me está mirando, ella lo cree. Esa, ¿no ve usted esa cosa allí junto a ella? Ella está padeciendo problemas de los riñones, correcto. Todo ha terminado ahora. Él la ha sanado a usted. Amén. ¿Por qué no creen ustedes? Si puede creer, todo es posible. Crean eso. La congregación dice amén. Aquí está. Miren la gente de color. ¿En dónde está la fe de ustedes, los blancos? Aquí está una dama de color sentada. Justo aquí, mirándome. Una dama un poco grande. Ella tiene problemas con su rodilla. Ella también tiene un problema. Ella tiene problemas con el corazón, ¿sí? Y ella tiene debilidad, palpitación irregular y cosas así, especialmente cuando está tratando de
de acostarse, de asfixia. ¿Ves? Eso sucedió anoche, recuerden. Yo no estoy leyéndole la mente, pero sé por qué oró usted, sé por qué oró usted. Usted quería ser llamada así hoy. Y él le ha contestado. Ahora usted casi no puede levantarse porque tiene artritis. Eso es correcto. Y luego otra cosa, usted tiene un problema del estómago, lo cual es un crecimiento dentro del estómago. Eso es verdad. Ahora, ¿qué creo yo? Ahora, ¿cree que yo soy su profeta? Lo diré de todos modos. Cree usted y será. Crea y usted será sanada. Párrafo 74. ¿Qué acerca de su problema estomacal? ¿Cree usted que Dios sanará problema estomacal? ¿Sentada allí también? ¿Lo cree? Muy bien. Entonces, puede recibir la sanidad de su estómago. Amén. ¿Quiere usted dejar de fumar, señora allí? ¿Cree usted que Dios hará que usted deje de fumar? Ha estado tratando por mucho tiempo. Usted también tiene problemas estomacal. Ha estado tratando de dejar los cigarrillos. Eso es lo que le está causando su problema estomacal. ¿Quiere usted dejarlo? Yo lo reprendo de usted en el nombre de Jesucristo por causa de su fe, para tocarlo a él. Le reto a creer en Dios. Párrafo 75. Aquí está una mujercita sentada llorando por un ser querido en el hospital, muriéndose de cáncer. Correcto. Es un tío, correcto. Usted es la esposa de un ministro. Cree con todo su corazón en el nombre. El nombre sanará. Le reto a creer en Dios. ¿Qué es eso? La identificación de Jesucristo. Usted dirá, ¿qué es Cristo? Él es la palabra. En el principio él era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra es más importante que una espada de dos filos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No pueden ver que la palabra ha venido entre nosotros en los últimos días. Es el Espíritu Santo tomando la palabra de Dios e identificando a Jesucristo, que es la señal. Amén. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. Párrafo 76. ¿Cuánto tienen tarjeta de oración? Todos los que están de este lado que tengan tarjeta de oración, párense en esta línea aquí. Solo pónganse de pie todos los que de ese lado, solo los de ese lado párense aquí en el pasillo. No solo en el pasillo de la derecha. Por favor, allí ven, mujeres, váyanos a sus lugares. Entonces, cuando ellos pasen, hagan que los demás se pongan de pie. Después que ellos pasen, luego viceversa con el resto lado, el otro lado. Ahora, sean todos reverentes. El Espíritu Santo tomó control de la reunión. Así que si dijo y se hizo lo suficiente para aprobar, ¿cuántos creen que él está aquí? ¿Cuántos creen que esa es la señal? ¿Cuántos creen que esa es la palabra? La congregación empieza a regocijarse. Miren, ¿cuántos saben que el libro de Hebreos dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos que están en el corazón? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que esa es la razón por la que Jesús podía discernir los pensamientos en sus corazones? Porque él era la palabra. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que así sucedió con los profetas? Ellos eran aquellos a los cuales venía la palabra. Ahora, si la palabra regresa a nosotros, no hará lo mismo. Entonces, ¿cómo puede la palabra que identifica? ¿Puede la palabra que la identifica, la palabra, estar errada en la palabra? Por Dios, reverentes. Párrafo 77, oiga, esta dama sentada aquí, ella tiene algo en su corazón. Resultó que me di la vuelta y lo capté. ¿No es usted la señora Grant? Yo no sabía eso, pero usted es la señora Grant, porque la veo con eso. Usted tiene un nerviosismo que la está molestando. Su hijo tiene otra cosa. Su sangre como que está goteando. Le reto a que lo crea. Amén. Él es el maestro de la situación. Él es el maestro de la muerte. Oremos. Párrafo 78. Ahora, Jesús, mientras tu presencia nos está ungiendo aquí en este auditorio y estamos conscientes que este es el Espíritu Santo, yo te pido, Dios,
que tú sanes a toda persona enferma en estos pañuelos. Una vez somos enseñados en la Biblia que tu pueblo estaba cruzando el Mar Rojo en pleno cumplimiento del deber y el mar se puso en su camino. Mientras iban camino hacia la tierra prometida, Dios miró hacia abajo a través de esa columna de fuego con ojos de ira y el mar se asustó, se abrió y Israel siguió hacia la tierra prometida en pleno cumplimiento del deber. Aleluya. Oh Señor Dios, permite que tus ojos miren a través de la sangre de Jesucristo a esta señal aquí que estamos sosteniendo sobre estos pañuelos hoy. Y que todo aquel que use esto, que la enfermedad se asuste, que se haga a un lado y deje que tu pueblo cruce hacia la promesa de buena salud. La oración de fe salvará al enfermo. En el nombre de Jesucristo, que así sea. Amén. Párrafo 79. ¿Cuántos predicadores metodistas creyentes hay aquí? Predicadores bautistas, predicadores presbiterianos, predicadores bautistas, luteranos o pentecostales. ¿Cuántos de ustedes creen que esto es la verdad? Entonces vengan acá y párense a mi lado mientras oramos por los enfermos. Suban aquí todos ustedes, los predicadores que creen. Está bien, ¿verdad? Hermano Gran, está bien. El hermano Gran dice: seguro. Venga acá, hermano. El hermano Gran tiene un ministro de orar, un ministerio de orar por los enfermos. Él es un hombre valeroso, un buen hombre, un hombre aquí. Dios le escucha y le contesta la oración. El hermano Gran, yo estoy contento de abrazarlo hoy y decir eso. Y mi hermano, ahora él va a estar aquí orando conmigo. Cuando pasen por esta línea, es como si estuviesen pasando debajo de la cruz, hermano. Hagan una fila doble aquí mismo, aquí mismo. Hagan una fila doble, unos aquí arriba y otros aquí abajo. Párrafo 80 para terminar. Hermano Roy Borges, ¿dónde está usted? Hermano Roy Borges, yo pensé que estaba aquí. Alguien dice, él volverá enseguida. Miren aquí, a los ministros quieren, miren allí. Eso me hace sentir bien, hermano. Ministros de la cruz, hombres que están parándose aquí para identificarse con el mensaje. ¿Qué podría suceder? Párrafo 81, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La Señal. Servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 8 de marzo del año 1964. Y concluyendo la lectura de este glorioso mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 81 al 88. Amén. Para concluir la lectura de este grandioso mensaje, La Señal, párrafo 81. Ahora, miren, no le echen la culpa a los ministros. Ellos han venido a identificarse ellos mismos. Cuando ustedes pasen por aquí, sostengan la señal frente a usted. Señor Jesús, yo he confesado mis pecados. A cambio, tú me has dado el bautismo del Espíritu Santo. Yo soy un producto comprado. Pecado, enfermedad, ni nada puede retenerme de aquí en adelante. Yo estoy moviéndome correctamente. Sostenga eso, frente a usted. Y pase por aquí y Dios le sanará. Y usted saldrá de aquí regocijándose, feliz y estará bien. ¿Lo creen? La congregación dice, amén, 82. Ahora, toda persona aquí, inclinemos nuestros rostros, hermanos, mientras estamos juntos. Nosotros no sabemos lo que va a suceder. No lo sabemos. No hay razón para que ninguna persona enferma salga de este auditorio en esta tarde. Mantenga esa señal en su corazón. Pase por toda esta línea de oración, donde ministros que han consagrado sus vidas al servicio van a pararse aquí, poniendo las manos sobre ustedes a medida que vayan pasando. Usted dirá, ¿para qué hizo usted eso, hermano Branham? Yo quiero que cada uno de ustedes sepa que solo yo no soy el sanador. Estos hombres tienen tanto derecho a orar por los enfermos como cualquier otra persona. Francamente, yo creo que Dios respondería a la oración de ellos
antes que la mía. Yo estoy cansado, agotado y todo lo demás. Yo creo que él respondería la oración de ellos. Y aquí están ellos parados justo en medio de ellos para identificarse a sí mismos. No se avergüenzan de ocupar sus lugares. Yo aprecio a hombres así. Ahora, hermanos, yo conozco el sentir de ustedes. Yo soy uno como con ustedes. Yo soy el que ha entrelazado mi red con ustedes aquí en Texas para tratar de atrapar a cada uno de esos peces que Dios ha ordenado a vida allá. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Yo estoy con ustedes, 100%. Algunas veces reprendo y hablo duro acerca de las organizaciones y demás. Eso no significa que yo estoy en contra de usted, mi hermano. Yo quiero decir que estoy en contra del sistema que quiere separarnos para que no seamos hermanos por causa de alguna doctrina religiosa. Nosotros somos hermanos por el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos la misma señal. Hemos recibido la misma sangre. Así que creamos eso. Podemos reunirnos allá, ¿no es cierto? Hermanos, cada uno de nosotros debajo de la sangre. 84, miren, yo fui ordenado como bautista. Quizás usted es metodista, o luterano, o presbiteriano, pentecostal, unitario, dualista, trinitario, o lo que sea que tengan de la Iglesia de Dios, lo que sea. Eso no significa nada. Si no podemos estar de acuerdo en esas cositas, entonces olvidémonos al respecto. Hay algo en lo que sí podemos estar de acuerdo, y es que Jesucristo, nuestro Salvador, murió por nuestros pecados, resucitó y nos dio la señal. Amén. Y estamos parados aquí con nuestras oraciones para sostenerlas sobre estos hermanos y hermanas enfermas que pasen por esta línea. Yo voy a creerlo con todo mi corazón. Vi que algo sucedió en ese momento. Amén. Yo sé que ustedes piensan que estoy loco, pero me estoy sintiendo bien estando loco. Ojalá que me quede de esta manera. Sí, Señor, me siento muy bien de esta manera. Oremos. Señor Jesús, estoy bajando de esta plataforma aquí para identificarme con estos hermanos. Yo estoy identificándome con ellos mientras todos estamos sosteniendo nuestras señales en nuestras manos y en nuestros corazones, mientras obedecemos tu mandato de poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Que toda persona que pase por aquí presente su señal, que ellos han recibido el Espíritu Santo, que ellos son un hijo de Dios nacido de nuevo, que ellos lo creen con todo su corazón. Y mientras pasan, que ellos maldigan esa enfermedad y aflicción de su cuerpo y que salgan de aquí regocijándose, sabiendo que su fe los ha sanado. Y Señor Dios, así como nosotros poníamos en el Antiguo Testamento nuestras manos sobre el sacrificio para identificarnos con el sacrificio, nosotros ponemos nuestras manos sobre Jesús y nos identificamos con Él. Él puso sus manos sobre nosotros ahora en el ministerio, identificándose con nosotros por medio de señales y maravillas. Y nosotros estamos poniendo nuestras manos sobre los enfermos para identificarnos con ellos, con nuestra fe conectada con ellos. La enfermedad tiene que irse y que lo haga en el nombre de Jesucristo. Mientras bajamos aquí para recibirlo, que toda la congregación ore. 86, que Roy o alguien venga aquí y se pare frente a este micrófono y mantenga derechas las líneas. Miren, mientras pasan por aquí ahora, vengan creyendo. Vengan orando. Nosotros simplemente vamos a poner las manos sobre los enfermos. Vengan y pasen. Oren. Cuando pasen por esta línea de ministros, si usted está caminando con muletas, póngalas en el suelo y váyase caminando. Si usted ha tenido cáncer o alguna enfermedad, diga,
El doctor ha hecho todo lo que él puede hacer. Él ha hecho todo lo que pudo y dijo que yo tendré que morir. Aquí está mi señal, Señor. Tú me prometiste 70. Yo estoy pasando por aquí haciéndolo. Ven, hagan eso. ¿Lo harán? La congregación dice, amén. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Muy bien, pasen la línea. El hermano Branham y los ministros oran por los enfermos mientras un hermano dirige a la congregación cantando Solo Creed y otras canciones. 87. Yo creo. Todas mis dudas están sepultadas en la fuente. ¿Lo creen? La congregación dice amén, amén. Oh, ¿no es el maravilloso? Amén. Algunos de ellos estaban en esos catres y camillas. Se levantaron y se fueron caminando. Simplemente las dejaron allí y se marcharon. Oh, todos podrían ser sanados ahora, los que lo crean. ¿Creen ustedes? Amén. Denos el tono de yo le amo, por favor, hermana. Ese canto antiguo. Yo le amo, porque levantemos todas nuestras voces y nuestras manos, nuestros corazones a Dios y cantemos. Yo le amo, porque Él me amó a mí primero. Todos ahora, yo le amo, porque Él me amó a mí primero y compró mi salvación en el Calvario. Una señora se levantó de la silla de rueda y está caminando por aquí apoyada de dos hombres. Yo, movamos nuestras manos hacia Dios. Yo le amo porque Él me amó a mí primero y compró mi salvación en el Calvario. Alabémosle ahora a todos. Gloria a Dios. ¿Cómo te agradecemos, Señor Jesús, por tu bondad, por tu presencia? Oh, te agradecemos por la señal, Señor. Somos salvos y llenos del Espíritu. El Espíritu Santo está recorriendo nuestros cuerpos en este momento. ¿Cuánto te agradecemos por esto, Padre? Oh, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Todos salúdense de mano y digan, alabado sea el Señor. Ahora, salúdense unos a otros de mano. Digan, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. El hermano Branham y la congregación se saludan de mano y se saludan unos a otros. Muy bien, ahora todos juntos otra vez, yo le amo. Manos en alto, corazones en alto. Yo simplemente expréselo de corazón, porque Él me amó a mí primero. ¿Va usted a despedir? Y compró mi salvación en el madero del Calvario. Ahora inclinemos nuestros rostros con mucha reverencia mientras le paso el servicio ahora al hermano Grant para que despida, agradeciéndole a todos ustedes primeramente, agradeciéndole al Señor por su bondad, su misericordia y la seguridad que yo espero que hemos dejado en el corazón de ustedes, de que nos estamos aquí, de que no estamos aquí solos. Nuestro gran capitán en jefe está entre nosotros. El júbilo del rey está en el campamento. Y agradecemos al Señor por ver su gran poder y su gran misericordia. Y ahora inclinemos nuestros rostros reverentemente. Hermano Gran, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga en la altura, mis amados hermanos y hermanas. Realmente un privilegio de continuar y leer este glorioso mensaje titulado La Señal. De esta manera también hemos concluido este mensaje presentado en Dallas, Texas, de Estados Unidos, el día 8 de marzo del año 1964, por nuestro profeta William Marimán, que quiere guardar y confirmar en cada uno. Amén, hermanos y hermanas, inmediatamente siguiendo el orden cronológico de la lectura de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a lecturar en esta tarde y noche se titula Dios es identificado por sus características, servicio realizado en Dumont, Texas, Estados Unidos, el día 11 de marzo del año 1964. Iniciamos a mucha honra en la lectura
de este nuevo mensaje, hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lectura de este nuevo mensaje. Dios es identificado por sus características. Del año 64-03-11, párrafo 1. Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio y por habernos guiado aquí a Piedmont, Texas. Nuevamente, al fijarme en los balcones, recuerdo los tiempos cuando estuvimos aquí antes. Las grandes cosas que hiciste. No hay duda que mucha de esa gente está sentada aquí en esta noche. Si tú no les hubieras tocado sus cuerpos enfermos, ellos no estarían aquí en esta noche. Pero lo hiciste y aquí están. Muchos recuerdos perduran. Todo eso irá con nosotros a la eternidad. Rogamos que tú nos des un gran derramamiento del Espíritu. Bendícenos, bendice a cada iglesia y a cada miembro. Y Señor, en manera especial, bendice aquí a nuestro joven y amado hermano, el hermano Perry Green, que sale al frente para promulgar esto, que la gente de esta bella ciudad pueda ver el sentir que este joven tiene para el pueblo aquí, para traerles al Cristo a quien él ama. Y él está tratando de traer aquí a cada ministerio que él piensa que fuera correcto, que él ha examinado por la palabra. Y él desea ver que la gente sea salva. Ayúdanos, Padre, en nuestros esfuerzos mientras nos entregamos a ti para el servicio, para la honra y para la gloria de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 2. Ahora, recuerden cada noche, traigan a alguien o llamen por teléfono y cuéntenle a alguien. Y díganle todo, pastor o toda iglesia, no importa que sea, aunque difiere con nosotros, con tal de que ustedes puedan venir, sentarse, portarse bien, ciertamente apreciamos que ustedes estén aquí. Ahora, traigan su Biblia y traigan un lápiz y anoten el texto. Vayan, escudriñenlo, revísenlo con la palabra y vean si está bien o no. ¿Ven? Y luego no acepten su propia teología, acepten así como está escrita en la Biblia. ¿Ven? Muchas veces podemos decir, quiero decir esto. Esto es lo que significa. Dios no necesita intérprete, él interpreta su propia palabra. ¿Ven? Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Eso no necesitó ninguna interpretación. Eso sucedió exactamente como él lo dijo. Él dijo, una virgen concebirá, y así fue. Eso no necesitó ninguna interpretación. Dios ha prometido ciertas cosas para esta edad de las cuales tienen que acontecer. Él lo dijo, entonces no necesita ninguna interpretación. Dios lo dijo y él mismo lo interpreta. Por lo tanto, la Biblia dice que no es de interpretación privada. Dios interpreta su propia palabra al vindicarla. 3. Ahora me pregunto si pudiéramos ponernos de pies mientras leemos su palabra. El libro de los Hebreos, el primer capítulo, la razón que les pido que se pongan de pie es en honor a esta palabra. Yo creo que la palabra es Dios, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Ese es el tema de nuestras campañas. Por lo tanto, cuando leamos su persona impresa aquí en esta palabra, nos ponemos de pie. Cuando rendimos homenaje a la bandera, cuando pasa nuestra bandera, nos ponemos de pie en honor a nuestra bandera, nuestra nación. Lo deberíamos hacer. Entonces, ¿cuánto más deberíamos ponernos de pie cuando leemos la palabra de Dios? Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 al 3. Mientras leemos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 4. Oremos. ¿Cuántos ahora con sus rostros y corazones inclinados desearían ser recordados en oración que a través de esta reunión en alguna parte Dios les conceda su petición? Levante sus manos. El Señor ve sus manos. Nuestro Padre Celestial, hasta donde mis ojos humanos podían ver, había manos por todos lados,
Seguramente fue correcta la revelación del hermano Green y mi deseo de venir. Ahora, Padre, concédele sus deseos y de acuerdo a tu palabra y tu promesa. Te los entregamos a ti, que nuestras vidas estén tan ceñidas con la palabra, que la palabra sea hecha carne entre nosotros y pueda dar al pueblo la fe para sacar de su cuenta en el cielo, lo cual Jesús le arregló hace mucho para sus pecados y sus enfermedades. Mientras están en esta jornada, bendícenos ahora, te rogamos, mientras esperamos a ti para que nos reveles tu palabra y las hagas carne entre nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 5. Ahora deseo que si ustedes hacen el esfuerzo que no se muevan más de lo necesario, quiero decir, levantándose y saliendo por los próximos 45 o 50 minutos, algo así. Ahora, la atención, la cosa es esta. Nosotros deseamos conocer lo que es la verdad y esta es la única verdad que yo conozco, la Biblia. Ahora, Dios va a juzgar al mundo algún día. Nosotros creemos eso y cada uno de nosotros. Mortales seremos traídos a su presencia para juicio. Yo tengo aquí algunos apuntes y escrituras a las cuales quiero referirme en unos cuantos minutos. Sí. Ahora recuerde, si yo preguntara en esta noche, ¿habrá aquí un católico? Sí, dirían. Y quizás, bien, ¿por medio de qué juzgará Dios al mundo? Ellos dirían, la Iglesia Católica. Luego yo respondería, ¿cuál Iglesia Católica? Todas están en desacuerdo. Hay muchos desacuerdos. Una es romana y la otra es griega y la otra y la ortodoxa, etc. Tenemos muchas. Y si yo diría, los metodistas se levantarían y dirían, él lo juzgará por medio de la Iglesia Metodista. Bien, si así es, luego los bautistas no tienen ninguna oportunidad. Y si fuera juzgado por los bautistas, luego los metodistas no tienen ninguna oportunidad. Porque recuerden, una pequeña cita equivocada de la palabra, una, no toda, no todo de un solo versículo. Simplemente una pequeña pizca de no creer la palabra causó toda muerte, toda enfermedad, toda tristeza. Esa fue Eva en el huerto del Edén. Ahora, si todo esto es el precio de cuando una sola dama malentendió la palabra, ella no lo hizo de buena gana. Ella fue engañada, dice la Biblia, engañada por una sola palabra. Causó todo esto. Entonces usted y yo no podemos volver con nada menos que toda la palabra. Ahora, yo creo, la Biblia dice que él no lo hará. Yo no creo que Dios juzgará el mundo por medio de la Iglesia Pentecostal, por los metodistas, bautistas o la católica. Él lo juzgará por medio de Jesucristo, así dijo él. Y Cristo es la palabra. En el principio fue el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo fue Dios. Y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el mismo ayer y hoy por los siglos. 7. Toda la cosa es el gran eterno. La eternidad nunca comenzó y nunca puede terminar. Por lo tanto, en este gran ser eterno habían atributos de ser padre, de ser hijo, de ser salvador, de ser sanador, salvador. Y todas estas cosas que estaban en él. Y lo único que está sucediendo ahora es que él está desplegando sus atributos. Eso es todo. Ahora, nuestros nombres fueron colocados en el libro de la vida del Cordero, antes de la fundación del mundo. Y cuando la palabra pega en eso, si ahí hay luz que ha sido ordenada a vida, Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí si mi padre no le jure y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Así que ven ustedes, es la palabra constantemente, la palabra. 8. Ahora yo deseo hablar en esta noche sobre el tema, sacando un contexto de este texto que hemos leído. Dios es identificado por sus características. Ahora casi todo lo que vemos puede ser identificado por sus características. Ahora notamos, como en la vida animal, por ejemplo, en la vida de las aves. Ahora, usted ve a un picamadero, cuando él está volando y a un arrendajo, ellos se parecen mucho, pero la característica del picadero es que él aletea sus alas y desciende, y luego para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Esa es la característica. Si notan, el arrendajo vuela en una línea recta. Fíjense en el codorniz. Cuando toma vuelo el pájaro colín, como él vuela, fíjense ustedes, cazadores, en el codorniz,
Gumball, cuando toma vuelo, ¿ven? Hay una diferencia. Fíjense en la picada de los pántanos y la agachadiza, dos especies de pájaros muy parecidos. Las características determinan cuál es. Un gran borrego parado en el lado de una montaña. Si él tuviera su espalda hacia uno, la parte posterior es blanca, la otra parte es gris. Si uno no conociera las características de ese borrego, podría ser un venado. ¿Ven? Uno tiene que conocer las características para detectar lo que es y lo que no es. Podría contarles muchas cosas más con respecto a la vida animal. 9. Luego llegamos a la vida humana, las características entre el hombre y la mujer, y hay una diferencia. Ambos son seres humanos, pero las características de los dos sexos los determinan. Yo estaba leyendo hace algún tiempo acerca de uno de los problemas que le pusieron como prueba para Salomón, por la reina, que ella tenía unas mujeres vestidas como hombres. Y Salomón los hizo que caminaran y hicieran algunas cosas. Rápidamente él dijo: esas son mujeres, ¿ven? Porque él podía detectar la manera que ellas hacían, que las características de ellas eran mujeres. Hay algo en eso que uno no lo puede esconder. Es una mujer, porque sus características muestran que ella es mujer. Es como la mano derecha y la mano izquierda de la gente. Son dos personas, fíjense ustedes, y una de ellas es derecho y el otro es zurdo. Fíjense en cómo es que sus características los muestran. Uno puede ver si son derechos o si son zurdos o no. ¿Ven? Sin embargo, ambos tienen manos. Ambas manos parecen ser exactamente iguales. Exactamente iguales. 7. Quizás yo pueda decir algo aquí. Jesús dijo en Mateo capítulo 24 que en los últimos días los dos espíritus serían tan semejantes hasta que engañaría a los mismos escogidos si fuera posible. Ahora, eso es como estar mirando a una mano derecha y una mano izquierda. Ambas tienen pulgares, dedos, uñas, meñiques, medios y demás. Índices, todos los dedos son distintos. Ambos, impresiones del pulgar, solo que una está inclinada en una dirección y la otra en la otra dirección, pero son la misma impresión, hecha de la misma manera, las impresiones del pulgar. Todo es idénticamente lo mismo. La única diferencia es la característica. Una es de la mano izquierda y otra es de la mano derecha. Esa es la única diferencia. Y asimismo serán los espíritus en los últimos días. Serán solo por las características se podrán detectar si es de Dios o no. Uno de ellos será correcto y el otro será errado. Uno solo lo conocerá por la característica de Dios, así perfectamente. Tendría que ser de esa manera, pero la mano derecha diríamos que es correcta y la mano izquierda está incorrecta, ¿ven? O viceversa, una de ellas son determinadas por sus características. Solo se puede conocer por sus características. Dios lo bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido este glorioso compañerismo por el tiempo y si Dios permite el día de mañana, continuaremos a partir de los párrafos 11 de este glorioso mensaje que hemos iniciado, titulada Dios es identificado por sus características. Servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, del día 11 de marzo del año 1964. Muy agradecidos por su palabra, nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por tu infinita gracia, Señor. Cuando miramos al cielo, cuando miramos en la madrugada, Señor, las estrellas brillando, contemplamos tu firmamento, Padre amado, lo que tú fuiste capaz de realizar por nosotros, de hacer la creación, Señor. Y nos encontramos en este punto de la tierra, oh Padre. Que tu palabra sea glorificada en tu nombre, oh Padre. Mensajes que estamos lecturando, Padre amado, son mensajes que han salido de Apocalipsis 17, que estaba revelado, velado para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste, Señor, para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Y este es el tiempo maravilloso que tú nos has enviado para nosotros, Señor, con un alimento especial para águilas. Así como en el tiempo de Moisés, oh Padre amado, él nos llegó a la tierra prometida, pero cumplió también tu palabra, tu promesa. Pero Josué y Caleb llegó, Señor, y este es nuestro tiempo
los Josué y Caleb llegando a la tierra prometida, que es tu palabra, Señor, preparándose para el rapto, porque ya se ha completado todo, tu palabra ha dicho todo, Señor, simplemente es creer tu palabra. Oh Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esa sabiduría y el entendimiento. Si hay un día más, oh Padre amado, regresaremos contentos y alegres porque esta palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, amén, hermano. Dios les bendiga a todos. Amén, hermano Alfonso. Hermana amén, Margarita, amén. Hermana Erika, hermana Reina, todos los que en especial están presentes en la cena. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén.